La red de corrupción por la que se le acusa a César Duarte, exgobernador de Chihuahua de extracción priista, prófugo y detenido ahora en Miami en vías de extradición, habría alcanzado a otros partidos. Así lo afirmó el actual gobernador Javier Corral, quien hoy sentenció que César Duarte tendría complicidad con la alcaldesa de Chihuahua, Eugenia Campos, de extracción panista, a la que sentenció tenía en una nómina secreta y le entregaba dinero en efectivo. Javier Corral informó que toda la investigación está en manos de la fiscalía y acotó que no le importa que miembros de su propio partido o sacerdotes, líderes políticos, se encuentren inmiscuidos. Señaló que no van a defraudar el sacrificio que ha hecho tanta gente en esta operación.